El Campeonato de España de Surf 2023 volvía a finales del mes de junio a las olas de la playa de Afrouxeira, situada en el concello de Valdoviño, Galicia. El número de deportistas, además de técnicos y acompañantes, hacen que su organización e infraestructura sea compleja. Tonio Benza, como director técnico de la Federación Española de Surf, nos lo pone en valor. Bueno, está claro que con todas las categorías y demás estamos trabajando en cerca de los 400 deportistas y esto conlleva pues una logística muy grande, tanto a nivel de infraestructura, de todas las comidas, demás, preparación para los equipos, ayudas para sus desplazamientos y además de todo el equipo de jueces, que tiene que ser un plantel bastante amplio para poder trabajar pues las innumerables horas que van a ser. El Campeonato de España lo que tiene son, este año tenemos 9 días de ventana y es complicado encontrar siempre un sitio que pueda dar durante una semana olas. Por eso estamos en la Afrouxeira y solemos venir aquí y repetir una vez más, pues este año de nuevo, siendo la primavera como ha sido tan floja, pues parece que hoy empiezan las olas a llegar y nos acompañarán toda la semana. El Campeonato de España de Surf sirve para que los técnicos deportivos de la Federación Española comprueben el estado de forma de los surfistas del equipo español y asimismo tomar buena nota de las jóvenes promesas que van destacando. Bueno, estamos aquí en Valdoviño un año más, Campeonato de España de Surfing y también una de las pruebas más importantes de nuestro circuito nacional, junto con las de Canarias a final de año. Y bueno, por fin hemos tenido posiblemente el mejor campeonato de España de los últimos años. Tenemos aquí Valdoviño funcionando súper bien, con fondos súper buenos y izquierdas y derechas muy buenas para competir. Y bueno, esto es una prueba posiblemente la más importante o de las más importantes de nuestro circuito nacional, ya que al tener más puntuación y conseguir más puntos para ese final de circuito, pues tienes más posibilidades de acceder al equipo nacional. El estar en el equipo nacional, pues ya todo el mundo sabe que tienes posibilidad de hacer competiciones internacionales con el equipo nacional y realmente tener acceso a esa tan esperada plaza olímpica, ¿no? que todo el mundo está buscando, porque daría un salto en tu vida deportiva pues súper bonito y súper diferente. Nos cambiaría la vida, creo que a todos, tanto a técnicos, staff federativo y deportivo. Los tambores se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando, bebé, mi gente, vamos a gozar, muévense. Sí, lo que vamos viendo en los últimos campeonatos de España es que en categoría absoluta, categoría open, que es abierta a todas las edades, pues hay esa mezcla de generaciones. Tenemos a los más veteranos y los más asentados en el circuito mundial y europeo y después a los jóvenes que empiezan, que van saliendo del Pro Junior, del circuito Pro Junior, que es muy potente y realmente aquí está esa mezcla de diferentes tipos de surfistas, más clásicos, más modernos. Y bueno, la verdad es que es un reto buenísimo para todos. Sabroso, qué rico está, muchas gracias, mi gente. Ahora mismo estamos viviendo quizá el momento más dulce de nuestro circuito nacional. Hemos decidido que el mejor del circuito nacional tenga una plaza en la selección nacional. Y acabamos de venir de un mundial en la que el que ha conseguido la plaza a través del circuito nacional, que es Gonzalo Gutiérrez, el cántabro, ha dado la gran sorpresa y ha conseguido un sexto puesto a nivel mundial a solo un puesto de la plaza olímpica. Es posible, pues a través del circuito nacional, ser olímpico.
Los dos primeros días de competición se dedicaron a la categoría Open, masculina y femenina, además de la de Masters, surfistas mayores de 35 años. Gonzalo Gutiérrez, sexto en el pasado Mundial celebrado en El Salvador, nos habla de lo que supone lograr buenos resultados compitiendo en las pruebas del Circuito Nacional de Surf. Este campeonato es súper importante, es una prueba del circuito, pero tiene como ese plus de ser el campeonato de España. Entonces todo el mundo, o casi todo el mundo que hace el circuito nacional viene a intentar ganarlo con todo, ¿no? para tener este título de campeón nacional, y pues el nivel que hay es increíble. Pues el ambiente es súper guay, noto eso, que todo el mundo, que todos los que con los que compito, compañeros de mangas, han estado ahí viendo y han estado como animando y dándome la enhorabuena y tal, y está pues muy bien sentir ese apoyo de todos. Y bueno, seguro que también les ha motivado para ver que a través del circuito nacional, mira, se puede entrar al equipo e ir a un mundial y, oye, y dar ahí la sorpresa. Después del mundial, eso, esta es la primera prueba. Todavía estoy un poco, vamos, en casa han sido 2 semanas que he estado pues descansando un poco, por así decirlo, de la experiencia del mundial, que ha sido todo súper intenso. Y sí, este como el primer campeonato para empezar a rodar otra vez en lo que son pues, condiciones más de este tipo, de las pequeñas, de playa, de verano. Y sí, en menos de un mes tenemos ahí el campeonato europeo en Santa Cruz, en Portugal. Y también ahora, de la que acabe este campeonato, a seguir preparando y entrenando para ir ahí con todo. Nervioso, un poco torpe he estado. No han venido muchas series así con potencial y estaba ahí con scores bastante bajos, pero bueno, contento de pasar. La participación del cántabro en el Campeonato de España 2023 comenzó en la ronda de octavos como cabeza de serie, donde lograba el pase a los cuartos de final. La ronda de cuartos de final para Gonzalo Gutiérrez no fue la esperada, cayendo en esta fase por detrás de Andy Krier y Rubén Vitoria, que lograron el pase a las semifinales. Sí, estaba duro, condiciones ahí un poco raras, mucho viento, estaba como haciendo el cambio de marea ahora justo, y sí, no he encontrado ninguna ola. Sí, para sacar un poco de potencial. Sí, eso era un mangón, además tenía a Andy, a Rubén y a Manuel, y Andy y Rubén han pasado. La verdad que son los más en forma, ¿no? de toda la gente top que hay aquí. Sí, a desearles ahí que le den duro hasta la final. En este punto de la jornada, las semifinales estaban servidas, siendo ambas una gran disputa entre los 8 mejores de la competición. Tras ellas, la final masculina cobró el máximo interés, con Yago Domínguez, Iker Trigueros, Dylan Donegan y Andy Krier. La final masculina comenzó fuerte por parte de Yago Domínguez, que se marcó una espectacular izquierda de 8,67 puntos, pero a pesar de firmar la mejor ola de toda la final, no la refrendó con una segunda de respaldo. Quien sí lo hizo fue Andy Krier, que tras un inicio discreto supo medir los tiempos para primero con una izquierda de 7,17 y una derecha de 6,17 llevarse la victoria y por tanto proclamarse campeón de España 2023. Hay oportunidades que salen y uno lo ve claro, en este caso yo lo he visto claro, intenta un aéreo en una primera sección,
que no salió, pero bueno, sabía que tenía que ponerme, que tenía que arrancar contra una ola que me posicionase dentro de la manga porque estaba muy fuera a los 15 minutos. Y realmente no hay secretos, es seguir confiando, seguir intentándolo, buscar las olas. Estaba lo mío. Tras el bocinazo final, el podium se hacía oficial en la entrega de premios, con Andy Creer en lo más alto, seguido de Iker Trigueros, Yago Domínguez y Dylan Donegan. Cada edición del Campeonato de España, la categoría femenina cobra mayor protagonismo, no solo por el número de participantes, sino también por el nivel de surf que muestran. Tras las rondas de clasificación, llegó el turno para Yanire González Echavarri, que aterrizaba en Galicia tras ser finalista en un QS 5000 de la World Surf League celebrado en Sumatra, Indonesia. Y también quisimos conocer lo que supone para ella participar en el Campeonato de España. Oh, para mí, pues, estar en el Campeonato de España a la vez que estar en el circuito español es un valor muy grande ya hoy en día. Al final nos jugamos una plaza al Mundial y bueno, eso supone una plaza para competir o competir para clasificarnos a las Olimpiadas. Así que bueno, hasta ahora yo no le da tanta importancia, pero por ejemplo, después de ver lo de Gon o después de ver el resultado que está teniendo España últimamente, pues si los resultados internacionales fallan, yo creo que el circuito español es muy importante. Vale, pues para mí este campeonato, bueno, la verdad es que vengo muy segura y muy confiada porque acabo de venir de Indonesia de un segundo puesto y bueno, un tercer puesto con mi hermana y hemos venido seguido, así que venimos con muchas ganas. Es un placer siempre volver a Galicia a competir, le tenemos mucho cariño y yo creo que poco a poco, manga a manga y siempre focus. Yanire comenzaba su participación en el Campeonato de España en la ronda de cuartos de final, alcanzando las semifinales como segunda de la manga, curiosamente apeando de la competición a su hermana Annette. Bueno, ha sido una manga justa, sobre todo con mi hermana, que iba ahí por detrás, que necesitaba solo 5 y en los últimos 10 segundos ha pillado una ola, entonces, bueno, no ha sido como me gustaría, pero feliz de haber pasado. Un año más quedó reflejado el auge del surf femenino nacional con la victoria de Yanire González Echavarri, dando un paso importante para optar a formar parte del equipo español en alguna de las próximas citas internacionales. Tras Yanire, completaron el podium Ariane Ochoa como segunda, Melania Suárez tercera y en cuarta posición Sol Borelli. Pues al final se siente muy bien, no hace mucho que no ganaba un campeonato de España, desde que, bueno, no sé ni cuántos años tenía y nada, la verdad es que es una sensación muy buena y muy feliz. Bueno, pues gracias a todos por casa, que gracias a todos que me apoyáis y nada, por la siguiente. La categoría Master de nuevo dio mucho juego en las olas de Afrouxeira. Los más veteranos de la playa desplegaron todo su repertorio de surfing de la vieja escuela. El paso de los años no les impide disfrutar de la competición entre rivales de antaño y grandes amigos.
El asturiano Fernando Pérez se proclamó campeón de España por delante del cántabro Dani García, el canario Matías Hernández y el gallego Luis Rodríguez. Me ha costado que flipes, he tenido suerte con que las dos buenas al principio, inesperadas, y se ha quedado el mar. La verdad que he tenido suerte ahí con el mar y lo he defendido, la verdad que lo he defendido ahí, buscando, remado, no quiero. Al final es un poco presión a coger una ola, yo voy diciendo sin coger una ola, pero al final el resultado es lo que cuenta, o sea que... El Campeonato de España de Surf 2023 prosigue su curso y lo hará con la disputa de la siempre emocionante y vistosa competición por comunidades autónomas.